Así inició la lucha social de maestros y médicos que hoy los mantiene en las calles. Para que proceda a dejar sin valor ni efecto los decretos ejecutivos PCM 026-2018 relativo a la creación de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud y PCM 027-2018 contentivo de la creación de la Comisión de Transformación de la Secretaría de Educación. ¿Qué es el PCM 027? ¿Qué quieren los maestros de Honduras? ¿Que el Poder Ejecutivo derogue? El 17 de septiembre del 2018, el Poder Ejecutivo decretó modificaciones en el sistema educativo bajo el decreto número PCM 027-2018 y fue el día 20 de septiembre que entró en vigencia al publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, que decreta 10 artículos. Artículo 1. Crearse la Comisión de Transformación de la Secretaría de Educación, que tiene como función acompañar al Secretario de Estado en los despachos de educación. La Comisión de Educación deberá de implementar un plan integral que favorezca el fortalecimiento institucional, uso eficiente de los recursos humanos, logísticos y financieros del Estado. Artículo 2. La Comisión Especial estará conformada por 8 comisionados nombrados por el Presidente de la República. Uno de los comisionados podrá ser de los cooperantes en educación. Artículo 3. Dentro de los 10 artículos, este es el que preocupa más al Magisterio Nacional, al definir y trazar una línea de los nuevos prestadores de servicio a la educación de Honduras. Artículo 3, segundo inciso. Implementar el plan estratégico del sector educación y el nuevo modelo de prestación de servicios. Que la lucha no termina con la derogación de los decretos de emergencia. Nuestra lucha debe seguir siendo encaminada bajo la lógica de lo que hemos venido planteando, por la creación de nuevas plazas, por el nombramiento en permanencia de los compañeros interinos, que son más de 12.000, por el pago de todas las planillas complementarias, por la reforma a la ley del INPREMA, por el respeto del estatuto del docente y la garantía del derecho a la educación y a la salud pública, gratuita, universal, pero sobre todo de calidad. Los primeros 3 artículos del PCM 027-2018 es que hoy en día los maestros de Honduras están en las calles exigiendo la derogación, pero a esto también se suma el artículo 4, evaluación del sistema de gestión del recurso humano. Artículo 5, todas las dependencias de la Secretaría de Educación tienen que facilitar información a la Comisión Especial de sus funciones. Artículo 6. Se declara estado de emergencia en los despachos de la Secretaría de Educación por el periodo de 24 meses prorrogables. Para que se respete la carrera docente, hemos planteado en la mesa, y que es puntual, que el ajuste a los colaterales debe ser efectivo lo más tardar el mes de julio. Hemos planteado en este momento también que los profesores y las profesoras no se van a desmovilizar hasta que el día miércoles no tengamos claro el panorama. Si los profesores, las juntas, en las bases no aprueban el documento, nosotros no vamos a seguir dialogando sobre esto y vamos a continuar siempre en la lucha. El día miércoles debe haber algo positivo a favor de los docentes. La carrera docente no es negociable. Artículo 7. La Comisión Especial tendrá la potestad de definir la reestructuración organizacional de la Secretaría de Educación, incluyendo la descentralización. El artículo 8 define que la Secretaría de Finanzas tiene que garantizar los recursos financieros para que la Comisión Especial funcione y aplique la reestructuración. El artículo 9 valida el decreto PCM por 36 meses y el artículo 10 define que el PCM 027 entra en vigencia una vez que se ha publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Y ahora usted ya conoce por qué el Magisterio de Honduras pide que se derogue el PCM 027-2018
Y ahora usted ya conoce por qué el Magisterio de Honduras pide que se derogue el PCM 027 y se están manifestando en las calles. En cámaras de Manuel Rojas les informó para Hable Como Habla, Brenda Moncada.